Le pido a Olvin Antonio Mejía Santos que se ponga de pie, por favor. Declarar la responsabilidad penal del señor Olvin Antonio Mejía Santos por un delito de apoderamiento de fondos privados de jubilaciones y pensiones, conforme al artículo 394P, numeral 3 del Código Penal, a título de autor, en perjuicio del Instituto de Previsión de Profesionales del Derecho, quedando una pena abstracta de 6 a 12 años, aumentada en un tercio por su condición de presidente del instituto, más la multa regulada en el artículo 394Q de la norma penal sustantiva. Puede sentarse. Dos, se pone de pie José Argeñán. Declarar la responsabilidad penal de José Argeñán Cerrato por un delito de apoderamiento de fondos privados de jubilaciones, conforme al artículo 394, numeral 3 del Código Penal, a título de autor, en perjuicio del Instituto de Previsión Profesionales del Derecho, quedando una pena abstracta de 6 a 12 años, aumentada en un tercio, por su condición de gerente general del instituto, más la multa regulada en el artículo 394Q de la norma penal sustantiva. Puede sentarse. Le pedimos que se ponga de pie a Héctor Rodolfo Andino. Héctor Rodolfo Andino, este tribunal lo declara responsable por un delito de apoderamiento de fondos privados de jubilaciones y pensiones, conforme al artículo 394P, numeral 3, del Código Penal, a título de cómplice necesario, en perjuicio del Instituto de Previsión de Profesionales del Derecho, quedando una pena abstracta de 6 a 12 años, aumentada en un tercio por su condición de auditor interno del instituto, más la multa regulada en el artículo 394Q de la norma penal sustantiva. Puede sentarse. Le pedimos a Pastor que se ponga de pie. Pastor, este tribunal declara la responsabilidad penal por un delito de apoderamiento de fondos conforme al artículo 394, numeral 3 del Código Penal, a título de cómplice, en perjuicio del Instituto de Previsión de Profesionales del Derecho, quedando una pena abstracta de 6 a 12 años, rebajada en un tercio, más la multa regulada en el artículo 394Q del Código Penal. Puede sentarse. Se pone de pie Oscar Reinaldo Casco. Reinaldo Casco, este tribunal declara su responsabilidad en un delito de apoderamiento de bienes privados de fondos de pensiones, es regulado en el artículo 394, numeral 3 del Código Penal, a título de cómplice, en perjuicio del Instituto de Previsión de Profesionales del Derecho, quedando una pena abstracta de 6 a 12 años, rebajada en un tercio, más la multa regulada en el artículo 394Q del Código Penal. Puede sentarse. Le vamos a pedir a Francisco Arnulfo Valladares que se ponga de pie. Francisco Arnulfo Valladares, este tribunal declara responsabilidad por un delito de apoderamiento de fondos de bienes de pensiones del Instituto de Pensiones y Jubilaciones, establecido en el artículo 394, numeral 3 del Código Penal, a título de cómplice, en perjuicio del Instituto de Previsión, quedando una pena abstracta de 6 a 12 años, rebajada en un tercio, más la multa regulada en el artículo 394Q del Código Penal. Puede sentarse. Le pedimos a Rosel Arturo que se ponga de pie. Rosel Arturo Uraque López, este tribunal declara su responsabilidad en un delito de apoderamiento de bien de fondos públicos conforme al artículo 394, numeral 3 del Código Penal, a título de cómplice, en perjuicio del Instituto de Previsión de Profesionales del Derecho, quedando una pena abstracta de 6 a 12 años, rebajada en un tercio, más la multa regulada en el artículo 394Q del Código Penal. Puede sentarse. Le pedimos a Roberto Andrés Romero.
Roberto Andrés Romero, este tribunal no declara su responsabilidad, con lo cual lo absuelve de toda responsabilidad en los hechos que fue acusado en la presente causa por los entes acusadores, por lo que puede sentarse. Se mantiene la medida cautelar de prisión preventiva contra los imputados Olvin Antonio Mejía Santo, Josué Argeñal Cerrato, Pastor Eliud Valladares, Oscar Reinaldo Casco, Francisco Arnulfo Valladares, Héctor Rodolfo Andino, Rosel Arturo Uraque López, en virtud del fallo de culpabilidad dictado al haber sido enervado el estado de inocencia de los procesados. Revocar la medida cautelar de prisión preventiva al señor Roberto Andrés Romero en virtud del fallo de no culpabilidad dictado a su favor al no haberse enervado el estado de inocencia. Librar el oficio al director de la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán, donde guardan prisión todos los procesados.